IBSA Judo 2019, RDS Stadium qui a Genova. Mi trovo con Sergio Ibanez, uno dei vincitori di questa prima giornata, medaglia di bronzo. Complimenti. Sì, la verdad que muy contento, ¿no? Muy ilusionado de esta segunda medalla consecutiva y super feliz. Senti, adesso il prossimo obiettivo è l'Olimpiade di Tokyo. Sì, a ver cómo terminamos clasificar después de sumar estos puntos y eso, ¿no? El objetivo a largo plazo es, son esas Olimpiadas, pero aún hay metas por el camino. Come sono state le gare? Gli altri atleti, insomma, siete tutti gli atleti in gara sono molto forti. ¿Cómo es stata per te la gara? ¿Difficile? La verdad que muy difícil, ¿no? Esta competición ha ido de menos a más y sobre todo la final pues ha sido un combate muy duro que igual de cabeza me costaba más, pero dentro del combate del tatami todo ha ido muy bien, ¿no? Todo ha sido luchar y súper contento. Perché hai vinto una medaglia e quindi a questo punto si può essere solo che felici. Sì, la verdad que muy feliz, ¿no? Y esperando de encontrarme con mi familia, estar arriba esperando. E noi te lo auguriamo. Senti, quanti anni hai? Tengo 20 años. Sei giovanissimo, quindi hai tantissima strada davanti a te. La tua strada proseguirà nel judo? Pues la verdad que sí, no, hay gente muy muy joven aún, pero bueno, yo soy muy joven, hay gente que es muy mayor, muy experta que tiene esa fuerza y esa estrategia más que yo, pero bueno, la ilusión de una persona joven es algo que puede batir muchas cosas. Ok, adesso anche un po' per gli amici italiani. racconta anche un pochino in italiano. ¿Qué cosa c'è nel tuo futuro? Pues la verdad que en septiembre tenemos una World Cup en Uzbekistán y ese siguiente objetivo es ese. Ok, allora in bocca al lupo e davvero complimenti per questo importante risultato. Muchas gracias. Ciao Sergio.